Castillo. Castillo, sube. Vamos, yo voy a... Castillo, pechismare, hijo de puta. No tienes nada. Por favor. Lo va a ganar es que el Castillo lo conoce. Tranquilízate, tranquilízate. Sube. Hazme caso, cálmate. Yo voy a subir contigo. Castillo, sube. Vamos, yo voy a... Castillo, pechismare, hijo de puta. No tienes nada. Por favor. Lo va a ganar es que el Castillo lo conoce. Tranquilízate, sube. Hazme caso, cálmate. Ya han hecho Pedro lo que han querido. Ya va a hacer lo que han querido. Que ahí me están agarrando, pero no sé si te das cuenta. Tengo un huevo que me... Ya han terminado de filmar ya todo esto. A ver, ahí sale el gobernador está saliendo. Gobernador, usted es inocente de todo cargo, gobernador. Es un abuso de la autoridad. Es un abuso de la autoridad, indica el gobernador. Él asiste en calidad de imputado a valerse por sí mismo o a través de su abogado defensor los derechos que la Constitución y la ley le conceden desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso. Conocer los cargos formulados en su contra y en caso de su detención a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su contra cuando corresponda. ¿Ok? Esta es la cédula de notificación con la cual obra constancia que le estoy entregando. ¿Ok? ¿Va a firmar? Ya. Solamente quiero saber si va a firmar. No, que me lo va. No va a firmar. ¿No? Que me lo va. Sí, está bien. ¿Pero va a firmar en este momento? Que me lo va. No va a firmar. Gobernador, gobernador, algo que decir, gobernador. Gerente, gerente, algo que decir. Esta es la información que nosotros les brindamos a estas horas de la mañana. Como ustedes pueden observar en imágenes, en esta unidad, en este vehículo de la policía, viene siendo llevado ya a que pase por medicina legal en este caso y el control de identidad, ¿no?, de los 11 detenidos. Vemos que va a ser resguardado por una unidad de la policía y como ustedes pueden observar es la información que nosotros podemos brindarles a estas horas de la mañana. Hay bastante contingente policial en estos momentos. Ya se ha retirado el gobernador, en este caso ha dicho algunas palabras que no hemos podido en este caso escuchar, pero ha tratado de expresar, ¿no? En este caso ha tratado de expresarse respecto a su detención preliminar por 10 días. Entonces ahí vemos que ya se retira la unidad que viene llevando a los 11 detenidos.